Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. La Fiscalía General del Estado informó que ya tienen identificados a los presuntos responsables del asesinato del integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, Javier Barajas Piña. El buscador fue asesinado el pasado 30 de mayo en el municipio de Salvatierra. El titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, confirmó que ya se tienen las órdenes de aprehensión, aunque no precisó la cantidad de personas involucradas en el crimen. Dentro de los proyectos de inversión extranjera que están por consolidarse en las naves industriales, se encuentran empresas en su mayoría de Estados Unidos, así como mexicanas y dos asiáticas que tienen que ver con la industria automotriz. El titular de la Dirección de Economía de León, José Manuel Casanueva, refirió que de los 30 proyectos que están en cartera, 10 ya están por concluir y serán las propias empresas quienes realicen el anuncio oficial de su llegada. La inversión de esta cartera de proyectos es de 300 millones de pesos. El estado de Guanajuato se colocó al corte en el mes de mayo como la sexta entidad con más muertes por accidentes automovilísticos. Lo anterior de acuerdo con las cifras que emite el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el quinto mes de este 2021. De acuerdo a los datos, el estado guanajuatense bajó un 12% en el número de muertes por esta causa, ello en comparación con el mismo periodo del 2020, donde se contabilizaron 357 carpetas de investigación por homicidios culposos en su modalidad de accidente de tránsito, contra los registrados a mayo de este 2021, que son 279. No te olvides de leer todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o de seguir nuestra información en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.